Hola, molt bona tarda. Avui us saludo des del pavelló del Serrallo. Vaig avisar que aquesta setmana em posaria els leggings i seria superdeportista i aquí estic. I aquí on em veieu, estic a sobre d'un taburet perquè el jugador de bàsquet que tinc al costat medeix més de 2 metres. És Lluís García, una de les noves incorporacions del Club Bàsquet Tarragona per aquesta temporada. Buenas tardes, Lluís, què tal? Bona tarda, molt bé. ¿El catalán lo dominamos ya o no? Bueno, estamos intentando. A final de año, 100% lo domino. Así me gusta. Doncs el CBT, que comença una nova temporada a l'antiga Lep Plata, que ara és segona FEB, i serà aquí al pavelló del Serrallo aquest dissabte. I doncs venim aquí a fer una miqueta de prèvia, a veure com estan les sensacions i a veure com ha estat la integració, no?, també del Lluís en aquesta arribada al pavelló del Serrallo. Com estàs? ¿Cómo te sientes ante este primer partido de la temporada del sábado? Pues muy ilusionado, con muchas ganas de empezar con buen pie en casa, sobre todo, que sea un buen feedback para la afición y para nosotros, que es importante. Tuviste ya esta primera experiencia la semana pasada, ¿no?, contra el Salou, también aquí en casa. No sé cuáles fueron las primeras impresiones. A ver, ha sido nuestro, creo que, cuarto o quinto partido pretemporada, pero es verdad que me anunciaron que este partido ya era importante, que la Liga Catalana es una cosa grande aquí y bueno, pues las sensaciones del último partido no fueron las mejores, pero aún así creo que tengo ilusión en el proyecto y tenemos muchas cosas que mejorar, pero soy positivo en cómo juega el equipo. Tienes ya experiencia en esta categoría, vienes de otro equipo, ¿qué es lo que te hace decidirte por venir a Tarragona este verano? Bueno, pues al ser un jugador joven y hablar con Borja, me convenció en el que el proyecto era un sitio ideal para fomentar mi juego, para mejorar y para crecer juntos. Obviamente juntos e intentar, aportando mis cualidades, llevar el equipo a lo más alto. Y en el momento en el que ya das el sí, ¿no?, vienes aquí a la ciudad, te encuentras con tus nuevos compañeros y, si no me equivoco, alguno que ya conocías de antes. Sí, mira, pues conocí a Álvaro Fernando, Álvaro Mena, que nosotros le decimos Mena, de chiquitito. He jugado contra él muchas veces en categorías inferiores, pero también conocí a David Christensen, a Josef Fermida, haber jugado contra él. Y bueno, me sonaban nombres como Bow y AJ del año pasado. Y después de, pues, ya un par de meses, ¿no?, que llevas por aquí, no sé cómo ha sido la adaptación también a la ciudad. La ciudad preciosa, me ha encantado. Tiene de todo, es una ciudad suficientemente chica como para andar, pero comodísima porque es eso, lo tiene todo. Incluso vine con mis padres la primera semana y fue espectacular. Visitamos todo lo que pudimos, hemos hecho un poco de turistas y un 10, una ciudad 10. ¿Y las perspectivas para la nueva temporada? Evidentemente el CBT, que descendió la temporada pasada y finalmente se pudo quedar en esta categoría, no, comprando una plaza. No sé si el objetivo tiene que ser la permanencia, si os planteáis algo más. Bueno, yo creo que objetivos es mejor tomárselo, pues humble, se diría en inglés, que no me sale la palabra en español. Con humildad. Con humildad, perdón. Pero bueno, no ponerse objetivos, ir partido a partido, intentar no pinchar o pinchar lo menos posible. Momentos malos vamos a tener, pero intentar pinchar lo menos posible y el tiempo dirá, el tiempo y el trabajo. Y en tu caso, no sé qué rol esperas tener dentro del equipo o qué rol vas a tener dentro del equipo. El equipo está estructurado de una manera en la que ninguno tengamos un rol como el importante del equipo. Queremos que sea un equipo donde todo el mundo tengamos nuestra importancia. Y mi importancia, pues, de primera mano, es dejármelo todo en la pista todos los días. Intentar que se metan tiros o no, la intensidad esté ahí. Y conforme vayan entrando y vayan saliendo las cosas, pues entiendo que el rol ascenderá o se mantendrá. Yo la verdad que, bueno, claro, como cualquier tarragonina, te espero que al CBT le vaya genial, que a todos os vaya genial. No sé si crees que también dentro de un vestuario es importante, ¿no?, que haya como buena relación entre vosotros los jugadores para luego rendir mejor en el campo, todos juntos. Sí, obviamente. Creo que la química entre nosotros es lo más importante que puede tener un equipo. Si no hay química, no hay, al final en el campo se nota. Y por ahora tenemos una química de 10. Nos está encantando. La ciudad misma, Tarragona, nos ha ayudado a tener esa química porque nos ha fomentado a estar en grupo, a estar todos juntos, todos unidos. Y la misma gente nos ayuda a integrarnos. Así que ahora mismo la química es de 10 y vamos todos a una.
Pues mucha suerte para la temporada y yo me queda una pregunta en el tintero que tengo que hacerte sí o sí, ¿de acuerdo? A mí ya me han contado que has llegado a Tarragona y has hecho lo que hacemos la gente de Tarragona, que es salir por Santa Tecla. Y ahora es la pregunta definitiva. O sea, a lo mejor los sevillanos te matan, ¿eh? Depende de lo que digas ahora. ¿Pero qué es mejor, Santa Tecla o la Feria de Abril? Esto se comentó ya en un vídeo muy polémico que tengo aquí con mi amigo Adrià Duc. Adrià Duc, compañero de Radio Ciutat de Tarragona y también jugador del CBT. Y yo dije en ese vídeo que era mejor un día de Santa Tecla que un día de feria. Aquí está la letra chica, que las ferias son varios días. Y Santa Tecla también. Pero yo solo fui uno. Bueno, te tengo que decir que uno de mis sueños es vestirme de sevillana y estar allí en el albero, ¿eh? Algún día lo voy a cumplir, te lo juro. Pero bueno, muchísima suerte para la temporada, que vengan muchas victorias, que consigáis todos vuestros objetivos. Y no sé si tú metes muchos puntos, pero que los metas. Ah, muchísimas gracias. Doncs res, em despedeixo d'aquí des del pavelló del Serrallo, d'aquí a Tarragona. Esperem que el CBT, com a tots els equips de la ciutat, els hi vagi molt bé la temporada. Em despedeixo. Mira, faré una cosa abans de despedir-me, que és baixar d'aquest tamboret perquè veieu la diferència d'alçada. Perquè és que, bueno, quina vergonya, ¿vale? És que, 1,59 i 2 metres quanto? 5. Això, com a 60 centímetres de diferència. Però bueno, ho deixem aquí i amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu. Adeu.